bonita tarde, mi gente. Sean bienvenidos una vez más a su canal. Cuando andamos de aventura, voy a hacer una llamada por teléfono y dije, ¿por qué no? Ahora vamos a cambiar el rumbo y vamos a ver por el otro costado que nunca voy, ya tengo de perdida 2 años. Vamos a recorrerlo, vamos a pasar los cerros por la parte de atrás. Ya no vamos a llegar por donde siempre me miran subir a la cubeta, donde voy a hacer la llamada. Y ahorita que venía para acá arriba, hay mucho rastro de venado, mucho rastro de venado. Y ahorita se los voy a poner en cámaras. Ahorita llegando, ahorita yéndome para atrás, voy a firmar ahí todo el lugar donde he mirado que se echan, que han pasado, dejaron huellas. Hay muchas heces de venado. Hay mucho rastro, así que esperemos tener suerte. Hoy llevamos el 30-30. Vamos a ver si de casualidad vemos algo. Si no, de perdida, las vistas están espectaculares aquí. Y se las vuelvo a poner. Una chulada de vistas. Chulada. Así que acompáñenme en esta aventura. Y veamos qué nos depara el destino. Así que yo pienso que vamos a empezar a agarrar camino. Y recuerden siempre, 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 siempre aprovechar lo bonito de la vida. ¡Vámonos! Ahí está. Ese es de venado. Y así como ese, miren, aquí hay más. Miren. Todo eso. Miren. Ese es de venado. Y por aquí. Y a ver si se miran los demás, o a ver si miramos para allá. Déjenlos corto y ahorita los pongo yo en el gama. Qué chulada de vista, la neta. Chulada. Tenía rato que no venía por este lado. De hecho, ahí está la piedra en la que mayormente llegaba y siempre me recostaba en las tardes cuando estaba más chamaco. Ese piquito que está ahí, ahí me recostaba, viendo para aquel lado todo el tiempo. Está muy bonito el lugar, la neta. Muy bonita vista. Miren, más ese de venado. Y aquí, mire, huella de venado. Ahí está una, otra. Miren, por aquí se va, mira. No quise ni. Ahí está otra. A ver. ¿Cómo está? Hay unas vistas que yo les felicito a medio salir de las nubes. Qué hermoso. Por eso es que me gusta ir a hablar por teléfono. De hecho, no les voy a echar mentiras. Dejen a ver si se alcanza a ver. El caminito que se alcanza a ver ahí, subiendo en esa parte, hay señal. Pero a mí me gusta irme siempre hasta allá. Que es el cerro este que se alcanza a sobresalir ahí, en la cubeta. Más que nada por las vistas, lo que pueda ver uno. Así que hay que aprovechar todo. Bueno, digo que siempre hay que aprovechar lo bonito de la vida. Hay que aprender a disfrutar. Yo no digo que voy por una simple llamada, me gusta saber cómo están mis hijos. Es largo el camino, cuando puedo hablar aquí vuelvo a lo mismo, pero también me gusta en el trayecto, pues más que nada aprovechar todo esto, ¿no? Que sí, cierto, son puros cerros, está seco, pero el contorno que le da el sol en las tardes es una chulada, así que hay que aprovecharlo. Ay,
Chula, viste, juez, man. Chula. Acabo de ver que subió una hembra. Un venajito. En este cerro. Pero el problema es que como estoy contra la luz ya no lo veo. No estoy seguro si llevaba cría. Pero ya vi que sí hay para este lado. La cubeta de este cerro, tengo que subir toda esta punta hasta aquel lado. Hasta la cubeta. O sea que la subida va a estar buena. A ver si me la topo ahí. No pienso disparar a la venada, que quede claro. Pero ojalá salga en cámara. La neta me gustaría que salga en cámara. Siempre me toca verlos de repente. Pues ni modo. Al menos ya vi que sí hay. Otra cosa, no me había acordado. Déjenme ver. Ahí está. También traigo la consentida. La consentida. Por cualquier cosa así a la mano. Bueno, voy a empezar a subir aquí. Deseenme suerte y esperemos poder firmarla. O a ver si se va algún machito. Si no, bueno, aprovechamos las vistas de ahí arriba para aquel lado. De hecho, en ese cerro, por aquel lado, hicimos un video mi primo Gabilú y yo. Ya que estemos ahí arriba, les voy a decir dónde. E igual, posiblemente les deje el link ahí en la descripción para que vayan a verlos. La verdad, la cena estuvo muy padre. Esa vez nos quedamos a acampar ahí. Y en la mañana ni se diga, una chulada las vistas. Así que déjenle avanzo. Y allá les digo dónde fue el lugarcito. Ha de haber estado muy buena la corriente en aquellos tiempos. Para que esas llantas quedaran abajo. Digo, sí, abajo y las piedras esas grandes encima. No había mirado, había un cuero de víbora cascada. Vean nomás. Yo. Sí estaba grande este animalito. Mejor nos salemos de aquí porque hay muchas serpentinas, le digo. Me pongo el rollo aquí. Ah, nomás. Déjenlo desenredo y te lo muestro. No pude desenredarlo completo y aquí quedó hecho churro. Aquí todavía hay varias vueltas. No sé si se alcanzan a notar ahí. Sí tenía más de un metro. Un metro y medio casi se me hace. Con todo lo que quedó envuelto allá. No, sí estaba larga. Y grande. Bueno, vamos a seguirle. Si cayó, mi gente. Ahí está el condenado. Ay, aquí le entró el golpe. Ay, papancla. Ya salió para la botana, diría mi hijo. Si había un venado, ya se espantó. Pero vuelvo a lo mismo. Veremos a la vuelta, no puedo hablar por teléfono. Si se presenta la ocasión, adelante. Se presentó este primero. Ya llevamos para la cena. Luego le voy a hacer un video. Si salen otros aquí adelante. Porque vuelvo a lo mismo. Venado, ya no creo que mire con el disparo ese. Si sale otro conejo, me lo voy a llevar. Y le voy a tener otro video preparado aparte. Haciendo estos condenados. Déjenle avanzamos porque ya. Pues ya vamos. Para arriba bastantito. Y no quiero ser tan largo el video. Así que déjenle avanzo. Nomás déjenlo hecho a la mochila. Primero. Aquí fue, mi gente. Aquí acampamos. Aquí hicimos todo el guatengue. Miren. Hermosa puesta de sol. Y la van a alcanzar. Así que. Disfrútenla.
se alcanzan a ver los rayitos de sol ahí atravesados entre el cerro. Allá igual, en aquella zona. Ahí está la cubeta enfrente, de hecho. Nomás que dije, vamos a llegar primero aquí, ojalá lleguemos, porque la puesta de sol ya va a empezar. De hecho, aquí fue, mi gente. Aquí fue donde acampamos mi primo Gabilú y yo, esta zona, aquí. Por ahí hicimos un pozo, echamos las piedras calientes, la verdad. En esos días hacía mucho, mucho, mucho frío. Pero esa vez fue una chulada. Vayan a ver el video, en verdad les va a gustar. Yo pienso que te voy a besar a la cubeta. Aquí hay señal, de hecho, pero me gusta ir allá, porque tengo más vistas para aquellos lados. Y ahí nos despedimos. Igual sirve que mando unos saluditos ahí para que estén al pendiente. Vamos a avanzar allá, ahorita nos miramos para despedirnos. Así es como se terminó viendo ya. Ya no hay sol, pero aún se ve rojizo para allá. Venemos. A ver. Desde el cerro ese punto para allá, bajamos, para allá atrás, subimos, venimos y llegamos para acá. Y hasta este lado. Uf, algo cansado, sí. Pero como no he subido mucho contenido, yo le voy a seguir ahorita hacia aquel costado. Vamos a dar la vuelta al cerro, ya sea por la parte de atrás o por la parte de enfrente, y vamos a bajar por aquel lado de allá. Pero para no hacer tan largo este video, esa será la segunda parte. Realmente tenía tiempo y varios añitos que no recorría por esa parte atrás de esos cerros, y la verdad las vistas son espectaculares. Espero hayan aprovechado ahorita también esta puesta de sol, ¿no? Una chulada. Bueno, hay un saludito realmente a toda la gente que nos está mirando. Igual hay canales que están suscritos conmigo y claro, voy a devolver el favor una vez bajando, teniendo señal. Que aunque ahorita voy a checar a ver si puedo hacerlo ahorita de una vez aquí con el teléfono. Está muy bien la idea del hermano Tony. Un saludito, por cierto, a apoyarnos en los pequeños canales, ¿no? Igual siempre hay que ser originales, siempre hay que ser uno mismo. Yo prácticamente no salgo a estos lugares, aunque una que otra vez sí lo he hecho, pero porque me encantan siempre venir para acá, y creo que lo acaban de mirar ahorita con las puestas de sol. Ya nos falta otra caminata para aquellos rumbos, de hecho. Igual para la parte allá, queda pendiente allá. Vamos a invitar unos dos amigos que tengo ahí, a ver si se animan a acompañarme. Esperemos y sí, para ver si bajamos un venado ahora sí. Un saludito para mi amigo Mero, que está para allá para abajo, creo que en Sinaloa, por aquellos rumbos. Un saludito. El Henry, Pocus, María, todos los compañeros que están en Estados Unidos, que estuvieron conmigo en la escuela, un saludito. Espero que les esté yendo muy bien. Un saludote, de hecho. Igual aquí mismo, Paul. Ah, mi buen amigo Chuck Norris, o mejor conocido, el Rey Lagarto. Hay varios José ahí suscritos que siempre me comentan. Un saludote, de hecho, para todos ustedes. Gracias por el apoyo. Intentaremos subir más videos. No se me desesperen. Pero bueno, no vamos a hacerlo más largo. Queda pendiente. Esta es la primera parte. Tal vez el título será algo así como recorriendo los antiguos cerros o vistas. No sé, a ver qué se me ocurre. Y le pondremos parte 1, porque la parte 2 se la voy a poner después de ese video. Vamos a ir a recorrer ahorita en la tarde. De pura casualidad me traje la linterna, así que vamos a ir a lamparear para allá. Hasta aquí me despido, espero les haya gustado el video. Espero hayan disfrutado las vistas, que realmente es una chulada para acá. Las puestas de sol ni se diga. Y nos vemos hasta la próxima aventura. Por cierto, si te gustó, por favor apóyame con ese like, suscríbete, comparte el video con tus amigos, y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Esos segundos ojos que miré, que les dije ahorita, no era ya un venado. Y si no me equivoco, era un puma.